Solo a Dios la gloria es una frase muy conocida, pero poco entendida. Fue usada por los reformadores para ayudarnos a entender que solamente Dios es digno de recibir el honor y la honra, no solamente de todo lo que ha creado, sino también de toda la salvación del hombre. El hombre es salvo por la gracia de Dios desde el principio hasta el fin. Y en cierta medida, los reformadores querían que nosotros entendiéramos eso. Pero al mismo tiempo, la frase no solamente tiene ese significado, pero tiene múltiples implicaciones. Es una frase que nos ayuda a recordar que Dios ha hecho todo cuanto ha hecho para su gloria. Y a diferencia de algunos que piensan que eso pudiera ser una forma egoísta de pensar, la realidad es que cuando Dios revela su gloria, lo único que está haciendo es poniendo en despliegue todo lo que Él es y cómo Él es, cómo Él piensa, cómo Él siente. Y entonces ahora su creación debiera reflejar todo eso que Él es como si fuera un espejo. Y de manera especial nosotros, lo que hemos sido hechos a su imagen y semejanza, debiéramos entonces reflejar todavía aún mejor eso que Dios es y reflejar eso de regreso a Él, por así decirlo. Pero al mismo tiempo, yo creo que muchos no entienden que cuando Dios revela su gloria, está dejándonos ver no solamente cómo Él es, sino que al mismo tiempo hace posible que yo pueda llegar a conocerle de alguna manera, de entender de alguna forma cómo es ese ser creador que a nosotros nos trajo a la vida. De tal forma que mientras más Dios es glorificado, más yo conozco, más es posible para mí conocer acerca de su carácter, de su divinidad. A mí me conviene que Dios haga las cosas para su gloria, porque cuando Dios pone su gloria en despliegue, ahora mis ojos, mi mente puede entender mejor a ese Dios infinito en su ser, infinito en sabiduría, infinito en santidad. Pero yo no pudiera llegar a conocer ninguno de esos atributos ni de los otros a menos que de alguna forma Dios hubiese puesto eso en despliegue. Y cuando Él hace eso, revela su gloria. Y cuando Él pide que todo lo que sea hecho para revelar esa gloria, lo único que está diciendo es: yo quiero que mi pueblo me conozca, que mi pueblo sepa que yo soy el Señor, su Dios, tal cual Él lo dijo en el Antiguo Testamento a través del profeta Ezequiel, así como a través de otros libros de la antigua revelación. Pero aún más específicamente, Dios dice en Isaías 43, hablándonos, versículo 7, hablándonos a nosotros de que nosotros fuimos hechos, creados, formados y llamados para su gloria, de tal forma que tú y yo necesitamos vivir de esa forma, desde el momento que nos levantamos hasta el momento que nos vamos a la cama.